En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Olá, meus amigos. Olá, mis amigos. Deus abençoe vocês. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Que el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. El Espíritu de nuestro Señor, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Espíritu que, resucitó o nosso Señor. A nuestro Señor. El Espíritu que, ha resucitado a aquellos que creen no filho dele. En su Hijo. Ese Espíritu, que ese Espíritu, que, é o Espíritu que da es el Espíritu criação, de la creación, é o mesmo Espíritu es el mismo Espíritu que dijo, sea la luz, y, a luz se fez. Y la luz se hizo. É o mesmo Espíritu, es el mismo Espíritu que, disse, haja que dijo, descúbrase lo seco. Y la tierra vino a existir. Y la tierra pasó a existir. Mi amiga, mi amigo. Mi amiga, mi amigo. Ese espíritu cuya palabra tiene el poder de traer a la existencia las cosas que no existen. Ese espíritu, que ese espíritu venga sobre usted, venga sobre usted a traerle una vida que, você não, que usted no. Que você não sabe, você que usted no sabe, que no conoce. Essa vida, que usted tenga esa vida. A vida, la vida, la plenitud de la vida dentro de você. En su interior. Yo estaba meditando en muchas cosas aquí, aquí en las Sagradas Escrituras. Pero de repente el Espíritu Santo me iluminó para ver ese texto pequeñito, más poderoso. Pequeñito pero poderoso. Porque me he angustiado mucho pelo fato de por el hecho de saber que en nuestro medio, en el medio cristiano, el medio evangélico en especial, eu falo evangélico. Yo digo evangélico porque sé lo que es eso. Entonces, en medio de la iglesia, muchas personas reciben bendiciones magníficas, extraordinarias. Pero cuando menos lo esperamos, esas personas, muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas, yo diría que la mayoría, se olvida del que bendice y pasan a administrar las bendiciones. Solo administran las bendiciones y dejan al que bendice, a la fuente, de lado. Infelizmente, es lo que sucede dentro de las iglesias. Y vale la pena decir lo siguiente, que en el mundo, de los que creen en Dios, en el universo de los que creen en Dios, o mejor dicho, dicen creer en Dios. Presta atención. No mundo do en el mundo del reino de Dios, del reino de Dios, aquí, na terra, aquí en la tierra, que es cuando, você está, que cuando, es cuando usted está, cuando sujetos, nosotros estamos sujetos, sumisos, subservientes, subordinados do rey, al rey do reino de del Dios. Reino de Dios, cuando nosotros estamos bajo su gobierno,
Entonces, nosotros también vemos muchas cosas que nos entristecen, que hacen tirar o tentar o intentan macular manchar la alegría que Dios nos ha dado. Pero ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Solo esperar la vuelta de nuestro Señor para que todo esto se acabe de una vez. Entonces, el texto que el Espíritu Santo me mostró habla al respecto del fin de los tiempos, de estos últimos tiempos. En la profecía que habla sobre el final de los tiempos, de guerras, de rumores de guerra y etc. Él dijo en un cierto momento, dijo, y debido al aumento de la iniquidad, debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Esos muchos que Jesús trata, a los que Jesús se refiere, no son los incrédulos, no son los incrédulos. No, no habla al respecto de aquellos que no temen a Dios. No habla al respecto de los hijos de la perdición. No. Ahí está el problema. Ahí está la tristeza. Esos muchos, en el amor de muchos se enfriará. Esos muchos son aquellos que están dentro de las iglesias o sin iglesia o viviendo la fe siendo medio barro, medio ladrillo. ¿Usted entiende lo que quiero decir? Son personas como Raimundo. Un pie en la iglesia y otro en el mundo. Él dijo muchos. Por se multiplicar iniquidad, y debido al aumento de la iniquidad, muchos, el amor de muchos se enfriará. Es decir, en la convivencia diaria con los hermanos o los hermanos, digamos así, muchos, la mayoría, diría yo, la mayoría está perdida. Esa es la realidad. Pero están allí, envueltas en la religiosidad, envueltas en aquella fe, aquella supuesta fe sobrenatural. Muchos tienen el corazón frío o se están enfriando en la fe. Él dijo, debido al aumento de la iniquidad, vamos a entender lo que es la iniquidad. La iniquidad, amiga, es la injusticia. La iniquidad es, por ejemplo, si yo concibo en mi cabeza un pensamiento o en mi corazón alguna cosa, algo al respecto, a respecto de otra persona, algo malo, un pensamiento malo, un juicio, una desconfianza, la desconfianza de una persona que es de Dios, eso ahí es malicia. Eso es injusto. Si por acaso, por casualidad, yo planeo en mi corazón, yo quiero entrar a la obra de Dios porque quiero, mi objetivo es que me vaya bien. Cuando veo que a los otros les va bien, también quiero que me vaya bien. Entonces, si yo tengo eso en mi interior, un objetivo, un deseo, un sueño, una voluntad personal inicua, equivocada, injusta, eso es iniquidad. La iniquidad, mi amiga, mi amigo,
a iniquidade, la iniquidad, o pecado, el pecado, la transgresión de la ley. Todo eso fue la razón por la que mi Señor murió en la cruz por nosotros. Cuando Él murió por mí, yo morí con Él. Él me salvó. Y yo vivo para vivir aquello que Él me dio. Y llevarles a otras personas lo mismo. Por lo tanto, cuando Jesús dice, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Y si se enfría el amor, ya está. Por eso usted ha visto a personas que quieren volver al primer amor, quieren volver, pero no lo consiguen, porque tienen enraizados en su interior aquella malicia, aquel engaño. Ellas no quieren renunciar, por ejemplo, al resentimiento con fulano, con mengano, con el pastor, con el obispo, con la esposa, con fulano, con mengano, con sutano. Esas personas no quieren renunciar, no quieren convertirse. Jesús está dando, está tolerando a esas personas. Están en nuestro medio. Están por ahí esparcidas, como cizaña en medio del trigo. Pero llegará el momento de la cosecha y la cizaña será juntada y echada al fuego. Jesús dijo, debido al aumento de la iniquidad, esa iniquidad se multiplica dentro de las iglesias. ¿Sabe por qué, amiga y amigo? Porque hay malicia en las personas. El diablo sopla la malicia. La persona acepta aquel pensamiento, lo deja entrar en el corazón y queda esa malicia contra otra persona. El engaño, la mentira, la hipocresía, eso es demasiado. La persona hipócrita, ay, mi Dios, yo no voy a decirlo, ni podría decirlo, pero es muy difícil que la persona hipócrita sea salva. ¿Por qué? Porque ese fue el espíritu que Jesús encontró en medio de la religión judía, de los hijos en la carne de Abraham, los hijos, los descendientes de Abraham. Esa es la realidad. Él vio a aquellos hijos rebeldes que lo adoraban con los labios. Lo adoraban con los labios, pero el corazón estaba lejos de Dios. Y de eso hay mucho dentro de la iglesia. Por eso también nosotros tenemos una fe, un foco, un blanco, mientras que la persona no reciba el bautismo con el Espíritu Santo. Cualquier milagro, cualquier maravilla que Dios ha hecho en su vida, eso no es suficiente para nosotros. Ella tiene que nacer de nuevo. Ella tiene que nacer del agua y del Espíritu Santo. Ella tiene que ser espíritu. Tiene que ser espiritual. Ella tiene que morir para este mundo y nacer de nuevo para Dios. Ella tiene que nacer del agua y del Espíritu. De lo contrario, no entrará al reino de Dios. Estás conmigo y nada me faltará. Me haces
haces descansar en verdes pastos. Tú me libras de la tempestad. Y aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré mal alguno, porque tú, mi Dios, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu diestra me sostendrá, tu vara y tu cayado me alientan cuando llega la tempestad. Y aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré. Mi nombre es Celeste Belén Palavecino y antes tenía un gran odio contra mi mamá y mi hermana. No las quería, siempre peleaba con ella, con mi familia también. No tenía diálogos con ellos, no podía estar en la mesa con ellos porque enseguida peleaba con ellos y los insultaba. Siempre yo estaba enojada porque sentía que ellos no me querían, que no me comprendían. Y a raíz de eso tenía un gran odio con mi mamá. Siempre me decía que no servía, que no servía para nada. Y por eso también tenía eso dentro mío. A través de eso, siempre que estaba con ella, la odiaba más. No la podía ni ver. Yo viví con ese sentimiento unos 4 años viví. Yo en ese momento tenía 15 años. Yo en el colegio aparentaba ser la más divertida, la más carismática. No había problema. Aparentaba que no tenía problemas en nada.
pero yo nunca les contaba mis problemas a ellos. Yo les decía, ah, está todo bien, no tengo ningún problema. Pero sí tenía muchos problemas dentro mío. Cuando llegaba a mi casa, me sacaba la máscara que tenía, porque vivía con una máscara. Después mi papá me invitó a la iglesia, me insistió, porque dijo que tenía que cambiar. Y yo no quería, yo dije, no, yo no voy a cambiar nunca, le dije. Me acuerdo que le dije, nunca voy a cambiar. Yo soy así y así voy a estar siempre. Yo un día estuve muy mal porque ya no sabía cómo llenar ese vacío dentro mío. Entonces dije, y ahí me acordé de la invitación de mi papá, que me dijo, anda a la iglesia, no para que vayas a la iglesia, anda a la iglesia a buscar a Dios. Él te va a llenar el gran vacío que tiene dentro tuyo. Y me acordé y le dije que iba a ir con él. Un día viernes empecé. Ese día viernes yo escuché al pastor. Al principio me costaba creer. Pero yo dije, si es verdad lo que dice, entonces mi vida tiene que cambiar. Entonces fui haciendo las cadenas y me fui liberando. Me fui liberando de ese problema que estaba dentro de mí, esa angustia. Me fui liberando de a poco. Pero esa rebeldía también. Me fui acercando a mi mamá. Me fui acercando a mi hermana. Las perdoné. También en mi colegio ya era otra persona. Ya no necesitaba esconder lo que era. Empecé a sacar esa máscara que estaba dentro mío. Me fui liberando también de las pesadillas que tenía, miedo, audición de voces. Ya no escuchaba más. Me fui liberando, gracias a Dios. Pero yo sentía que faltaba algo, porque ese vacío no se llenó. Se fue la angustia, sí, pero ese vacío quedó. Y ahí es donde yo escuché una oportunidad. Uno recibe el Espíritu Santo y va a tener una vida plena, total y completa. Y yo dije, esa es mi oportunidad. Entonces yo decidí leer la Biblia, hice más búsqueda, a la noche me levantaba, leía más la Biblia, leía todos los libros que están relacionados con el Espíritu Santo. Salí a evangelizar, incluso no sabiendo qué tenía que decir, salí a evangelizar con la intención de agradar al Espíritu Santo. Y fui cada vez entregando más mi vida para Dios. Y dije, mi Dios, yo de verdad quiero tenerte en mi vida. Entonces, yo de verdad quiero que usted llene ese vacío que a usted solamente le tiene que pertenecer. Entonces, un día miércoles fui determinada que iba a recibir el Espíritu Santo. No porque uno es merecedor, sino que era una promesa y yo lo quería en mi vida. Entonces yo fui determinada en la búsqueda y tuve certeza dentro mío. Dentro mío hubo un paz, esa alegría que nunca tuve. Ese vacío se llenó por completo. Nunca más existió ese vacío, hasta ahora. Porque soy completa con el Espíritu Santo. Y a partir de ese momento mi relación con mi mamá y mis hermanos también cambiaron. Incluso ella diciéndome tantas cosas malas, me senté con ella y le pedí perdón. Le pedí perdón y yo dije, perdóname por todo. Y yo dije, y bueno, se me llenó la lágrima, pero la lágrima de los ojos se me llenaron. De alegría, yo dije, a partir de ahora yo soy una nueva persona. Y ella me dijo, ¿te cambiaron en la iglesia? No me cambiaron, sino que Dios me cambió. Y yo por eso te pido perdón. Y a toda mi familia le pedí perdón. Y a partir de ese momento soy una persona llena, completa. Tengo lucha, dificultades, pero dentro mío hay paz, alegría de que voy a vencer. Te escondía mi corazón como si no hubiera sido tú quien lo puso en mi pecho. Toda la vida intentando darle clases de ballet a quien puso a bailar el agua. Yo me escondía y daba vueltas para decirte que no. Pero me esperaste y me esperaste sin reloj, por andar mirando siempre en otra dirección. Me quedé buscando estrellas en el suelo, buscando quien sane mi dolor. Pero por el norte nunca sale el sol. Yo no vivía,
Yo tan solo transcurría en un espacio silencioso y chiquitito. Ya no era vida, no me dolía caer, yo no sentía que caía un precipicio, pero moría. Y daba vueltas para decirte que no, pero me esperaste y me esperaste sin reloj, por andar mirando siempre en otra dirección. Me quedé buscando estrellas en el suelo, buscando quien sane mi dolor. Pero por el norte nunca sale el sol. Yo te escondía mi corazón como si no hubiera sido tú quien lo puso en mi pecho. Toda la vida intentando darle clases de ballet a quien puso a bailar el agua. Yo me escondía y daba vueltas para decirte que no, pero me esperaste y me esperaste sin reloj, por andar mirando siempre en otra dirección. Me quedé buscando estrellas en el suelo, buscando quien sane mi dolor. Pero por el norte nunca sale el sol.